Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando esta nueva transmisión, el programa Doble María. Estoy un poquito acoplado, me lo va a chequear el audio, el retorno. Ahí sí, maestro, se mejoró. Lo que es el fútbol, lo que es el deporte más lindo que existe, lo que es estar con un gran panel hoy día analizando lo del viernes, que parece lejano, pero fue el partido donde Chile se mete en la instancia final. Y lo que ha acontecido con los días de fin de semana, donde Argentina y Brasil van a animar un clásico histórico en el fútbol del mundo. Y por el otro lado, el clásico del Pacífico. Experiencia, aptitud y condiciones de periodista destacadísimo en nuestro país, el primero hoy día, el señor Sergio Gilbert. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Bájeme un poquito la música. Ahí está. ¿Cómo está, profesor Gilbert? Bien, muy agradado de comprobar que el ruedismo se está imponiendo. Y que alguien decía en este mismo programa, hay que esperar cuando sea por los puntos. ¿Quién era el que decía eso? No sé, pero me acordé. Perfecto. Ahora. Gran capitán, los saludos a Estefan. ¿Quién decía por los puntos? ¿Se acuerda de alguien por los puntos? Sergio. El señor Gilbert. Si nobleza obliga, es verdad. El profesor Ricardo Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Muy bien. El aspecto motivacional va a ser fundamental, la concentración y la parte interna de los muchachos, porque ahora la presión es grande, tanto para Chile con Perú como para Argentina con Brasil. Y me parece que el más presionado de todos hoy día es el equipo argentino. Definitivamente Brasil, o sea, Argentina, y lo decía recién yo, me da la impresión que podría hacer la gracia con Brasil. ¡Epa! Y al último, porque es el que está más triste, el que está más bajoneado. lo dijimos, era un partido complicadísimo. Si no me equivoco, y aquí le paso la veta primero a Guerrero, es el mejor partido que hemos visto en la Copa América y además, para mí, uno de los mejores partidos que le he visto jugar a la selección nacional en este último tiempo. ¿Cómo está, Guerrero? Triste por el resultado, sí, pero... No también con usted, pero bien. Lo dijo acá, lo anticipó. Le apuntaste a lo que era, sí. Lo que pasaba, sí, se iban a los penales y el resultado durante el partido. ¿Muy triste el fin de semana o no? No tan terrible, se pasó rápido. Pero es triste tener la razón de que iba a perder en penales. Bueno. Ahora sí. No parece colombiano. No tiene acento. No. 18 años, 19 años. Ah. 19 años viviendo en Chile. Ahora sí, arranco con el gran capitán. Va a ser un repaso por todos nuestros auspiciadores. Nuestro compañero, señor Matías Galvez, que hoy día, además, muchachos, se está controlando por primera vez. Debuta. El programa que más exige acá en Radio Touch, que se dobla amarilla, www.radiotouch.cl, y hoy día con la colaboración del señor Carlos Soto, que otra vez lo vistieron bonito, me gusta cuando a Soto lo mandan así. Lindo. Se nota que está la mano femenina detrás. Gran capitán, el primer titular que tengo en puerta dice: ¿cuál fue tu penal favorito? Repasa la impecable definición de Chile ante Colombia. Desde que Chile perdió con Brasil en 2014, la definición con penales frente a Brasil, ha habido uno o dos lanzamientos que fueron perdidos, pero las series ganadas, no se volvió a perder una serie. Si no me equivoco, Arturo Vidal pierde uno en una de esas definiciones y el resto ha sido impecable. En la Copa Centenario. Voy a arrancar con el profesor Gilbert también. Acá hablamos el otro día de lo que nos parecían a muchos, incluyéndome, que los penales se trabajan. Y Rueda dice que viene hace rato trabajándolo. De que los arqueros pueden tener fortuna, pueden intuir el lado. Lo de Suárez, que ya lo vamos a destacar, es un tema de eso. Galese le ataja un penal a uno de los que para mí, si no es el mejor, la pisa de cerca, el mejor delantero del mundo. Pero lo de Chile, las ejecuciones, ha sido extraordinario. Verlo a Aránguiz es un placer, verlo a Alexis Sánchez definiendo es un placer, profesor. Sí, yo siempre he sostenido de que los penales, como cualquier otra circunstancia del fútbol, se tienen que entrenar. Yo entiendo mucho cuando dicen, no, que las circunstancias son distintas en un partido, que la tensión y todo eso, pero es que todas las circunstancias en un partido son diferentes a un entrenamiento. Todas. O sea, en un entrenamiento, tú en un entrenamiento estás de otra manera a como estás en una cancha. Entonces, si fuera por eso, nada se podría entrenar. Yo claro. Creo la conversión también. Pero qué buena frase se me acaba de pegar el profe, porque lo tenía yo escuchado. Bueno, no, que no es lo mismo el penal con público que sin público. Bueno, y el entrenamiento, y en el Maracaná con 140.000 personas, es distinto todo, el entrenamiento y los penales. Es que es lo mismo, yo lo veo en una cosa más doméstica, por ejemplo. Es lo mismo cuando uno dice, no, es que cuando yo estudio, ahí me aprendo las cosas, pero cuando viene la prueba, se me olvida. Si uno tiene y ha estado estudiando y ha estado, entonces claro, el momento de tensión es obvio, pero uno con el conocimiento que tiene o con haber hecho las cosas antes, tiene ahí la tranquilidad, a lo mejor le da la tranquilidad de poder hacerlo bien. En el caso de los penales me parece que es eso. Evidentemente no es el mismo escenario, no puede ser, pero tampoco un tiro libre es el mismo escenario, un córner no es el mismo escenario,
plantearte tú tácticamente no es lo mismo. Todo se entrena. La conversión, por ejemplo, que otro tema que yo he escuchado mucho, y a mí me carga la frase de los entrenadores, posterior a los partidos, cuando dicen, no, yo estoy feliz de que por lo menos tuvimos ocasiones, nos falta convertir. Bueno, no, eso no importa. Ese es el kit del asunto. O sea, no, entrénate la conversión. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Y cuando Rueda dice eso, me parece súper honesto. Hay entrenadores que incluso lo dan como gracias, así, no, nosotros no vamos a entrenar los penales, así como diciendo no, yo lo encuentro tremendo. Mientras en el reglamento esté que la definición puede ser por penales, hay que practicar ahora. Obvio. Don Fernando Astengo, el titular que leíamos decía más o menos así, decía cuál era el penal que te gusta más. Arturo Vidal estuvo impecable, Eduardo Vargas ni hablar, lo de Pulgar ya no llama la atención. Ojo que es un chileno que además en su equipo en Italia toma la jineta cuando hay que patear, y no es fácil ser extranjero en un equipo italiano y ser el referente. Lo de Charles Aránguiz es impresionante, le pega con un te bota el arco. Para mí también. Y lo de Alexis Sánchez. ¿Para usted cuál sería el mejor de los que vio? El de Vargas. Sí. Porque pegó en el techo de la malla. Deme un poquito más el micrófono del gran capitán. Pegó en el techo. Ahí, de la malla. Pero en general, cuando uno sabe que Chile llega a penal, uno tiene cierto grado de confianza. Sí, es tremendo. ¿Cierto? Es tremendo. Porque yo encuentro que patean tan bien los penales. Son penales que casi son prácticamente imposibles que te lo atajen. Le pega Aránguiz. Cuando ve que Aránguiz va hacia el arco, uno dice, este le va a disparar. Sí. ¿Y sabe por qué se nota? La tensión y la concentración en el rostro de Charles Aránguiz es impresionante. Y lo de Alexi, cuando uno ve la imagen que va caminando, iba como tan relajado, como tan convencido de que este es un trámite. Y lo pateó como un trámite. Tiró al arquero a otro lado y listo, a cobrar de nuevo. Pero a mí sí me da mucha confianza cuando Chile tiene que definir a penales, porque encuentro que, tal como dice Sergio, yo creo que los penales Chile lo ha trabajado muchísimo. Muy bien. De hecho, Oseyur fue el que tuvo la mayor cantidad de aciertos en los entrenamientos. Sí, de verdad. Y no lo colocaron como uno de los pateadores. Mira, porque dicen que perdió en la última definición, hicieron lo que hicieron los reporteros que están allá. Decían que el último día se practicó penales y el único que lo perdió fue Bosellur. Sí. Y lo dijeron así como, ojo, si hay definición de penales, ojo con Bosellur. Y no lo perdió. No lo perdió. Bueno, antes de seguir con la pauta, vamos a partir por el día viernes. Fernando Astengo, usted jugó contra Colombia, le hizo un golazo a Colombia. ¿Sabe lo que es derrotar a una de las mejores Colombia de todos los tiempos? Que a pesar de que algunos dicen que este equipo es muy, muy bueno, yo le pondría un poco el freno a mano. Mi opinión, sé que Gilbert va a discutir conmigo, pero la selección de Valderrama, Prilla, Rincón, Valencia, Valenciano, Bermúdez, que bueno, Bermúdez vino un poquito después, Higuita, que estaba en ese momento, me parece que es una selección de las históricas. Pero el partido del viernes se ve un Chile que juega un partido extraordinario. ¿Puntos bajos? ¿O es mucha la emoción que tengo yo que no se los encuentro? Porque realmente parece un partido redondo de tomo a lomo. A ver, obviamente el equipo en general jugó bien. Muy bien. Creo que el más bajo fue en salida. Normalmente sí, se notó. El tipo te hace una labor y una función que normal la hace muy bien, pero yo creo que sería el único punto bajo dentro de un equipo que en general jugó muy bien, porque para sacarse la presión de Colombia había que establecer un sistema, una forma, un sello de que pudiera el equipo salir, y logró salir. Y Colombia que te caqueteó el rancho los primeros 10 minutos, que parecía eso, que se nos venía el 1-0. Daba la sensación de que íbamos en un partido como Colombia-Argentina, que se fue encima a Colombia y lo presionó. El problema es que Argentina no pudo salir. Y Chile sí tiene alternativas y tiene variantes que son realmente interesantes. A mí lo que me llama poderosamente la atención, lo que te comentaba a ti, que Isla siempre parece todo. Sí. Y lo deben estudiar y deben ver los videos y todo. Pero Isla siempre haya pegado allá en la esquina y el tío empieza a tocar Chile, pum, salía con Isla. O por momentos por Bosellur. El sector de volante creo que anduvo muy bien, peleó el partido físicamente, técnicamente lo peleó. Y a mí uno que no me gusta mucho, no es que no me guste, que se entienda, que es de los que son menos predilectos míos, pero es el caso de Maripán, también tiene un corazón que le pone en el principio, no, una jugada que se tira al piso en un remate que iba directo al arco. ¿Sabes qué? Yo creo que ha sido el mejor partido de Maripán. Sí, jugó muy bien. En la selección. Porque obviamente uno tiene que poner, también tomar en cuenta el rival que tiene al frente, los delanteros que tiene al frente. Y Maripán inteligentemente salió a buscar a los delanteros. Sí. No se echó atrás. Te lo comió. Cuando se echa atrás, le da la posibilidad de girar y a lo mejor cambiar, que le cambien el ritmo. Y en términos de velocidad, a lo mejor no es su fortaleza.
pero salió a presionar a Falcao, estaba siempre a su espalda, sí, lo anticipó. Y en general a los delanteros colombianos, yo creo que les costó muchísimo girar, estar de frente a la cancha. Hubo una jugada muy en particular que fue Roger Martínez va por todo el borde del área, parecido como le iba a pegar con Argentina, y Maripán lo sigue, ¿qué? Hasta que entregó la pelota y no pudo rematar. Es verdad. Profesor Ricardo, el factor anímico, este convencimiento que tiene Chile, que ha ido ganándole a Japón, un equipo débil, después teniendo un partido donde también obtiene triunfo frente a Ecuador, complicado partido, pierde con Uruguay, cambiando el sistema, en un sistema que para nosotros aprobó, y llega a las instancias definitivas, y colgándome lo de Gilbert, ahora por los puntos ha funcionado. ¿Cuánto afecta el trabajo de grupo, esta motivación, o este ADN que venía de la selección anterior, más un porcentaje que le puede meter Rueda, y que obviamente, como técnico, le ha hecho sentir la mano al equipo, pero el factor motivacional creo que ha sido fundamental? Uno los ve a los muchachos y la cara de alegría que tienen en cada celebración. De hecho, ayer en el entrenamiento parecía que estaban distendidos en el living de su casa. Bueno, me acordaba de Fernando Astengo hace un par de programas atrás cuando él dijo que para él el fútbol era un juego. Y acabo de ver a la selección chilena estos últimos dos partidos y ahora en el entrenamiento de ayer, para mí estaban jugando a fútbol, jugando el juego que más les gusta quizás, ¿no? Sí. Y de alguna manera lo vi, se ve reflejado también en los penales. Yo, ninguno de los jugadores iba tenso a tirar un penal. Y a mí me gustó mucho la tranquilidad, la serenidad y la paciencia de Alexis Sánchez para pegar ese tiro penal que es como... Es un trámite. Ser un gol a un amigo. Es como jugando a la pelota, vamos, allá va. Es como le faltó decir, allá va. Sí. Y por otro lado, si ustedes miran las caras hoy día, cuando hacen los goles... Cuando impresionante. Totalmente distinta a las primeras caras que vimos en el primer partido. La cohesión del grupo. La cara de James tenía tojera. Es que era impresionante. No la voy a creer, Rodríguez. No. Bueno, y ahí quedó a don Iván René Valenciano, que en respeto mucho. Aquí está la selección lenta, que era fácil de leer. Bueno, Valenciano, esto es fútbol. Profesor Gilbert, pues, el partido, ¿cómo lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vibró? Comparte conmigo que fue uno de los mejores partidos que ha jugado la selección, no solamente de esta Copa América, también del último tiempo. Uno lo ve jugar, no tuvo puntos bajos, y el León lo lee muy bien porque es un especialista. Fue en salida, si ahora recordándome un poco más y sacándome la emoción, fue en salida, fue uno que uno lo notaba más lento que el resto, menos conectado, pero el resto me parece un partido muy, muy bueno. Sí, es que lo que pasa es que uno dice lo mejor del proceso de Rueda, claro, o sea, es que evidentemente acá hay un montón de situaciones que no teníamos en lo amistoso, que es la tensión por el resultado, por la clasificación en este caso, por la posibilidad de seguir escalando en la Copa América, que era lo prioritario, cosa que no se tenía. Claro, cuando uno hace la referencia de lo que se hacía antes de Rueda y su trabajo y lo que se dice ahora, yo siempre he pensado que se tiene que evaluar de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones y a los objetivos. El objetivo de Rueda en el año 8 meses que preparó el equipo, o 18 meses, perdón, que preparó el equipo fue muy claro, y yo creo que ahora estamos viendo las consecuencias. En algunos partidos cambió su sistema táctico en forma increíble desde el punto de vista de lo que se pensaba que tenía que jugar Chile. Y ahora uno ve que, bueno, esos cambios los está aplicando en ciertas circunstancias y le está resultando, porque evidentemente tenía que haber un periodo de prueba y la hizo. Ahora, en este partido en particular se llega a un Chile en que efectivamente yo no solamente hay buenos, individualmente buenos, buenos jugadores, digamos, o que están llegando. Están llegando a un nivel, digamos, superior, digamos, o más allá de lo que nosotros pensábamos. El caso de Alexis, el caso de Charly Arangui. Vidal, que no venía haciendo un buen campeonato. Y me voy a detener en Vidal. Vidal, yo creo que claramente él está jugando para el equipo y se está notando. O sea, no dejó de ser el jugador que llegaba a los amistosos diciendo, a ver, yo, pásenme la pelota, que yo soy la estrella acá y yo tengo que hacerlo todo. Sino que él se ha sumado, digamos, a esta idea colectiva, y yo creo que es el gran éxito que ha tenido la selección. Más allá de lo que pase en la consecución, o sea, lo que finalmente pase en esta Copa América, si Chile le gana o no le gana a Perú, le gana o llega o no llega a la final, es campeón o no es campeón, yo creo que tenemos que empezar a analizar a Chile desde esa perspectiva, la perspectiva de lo que se está desarrollando, de lo que se ha logrado, de lo que se puede lograr, de cuáles son las armas que se tienen.
y desembarazar un poco de esa de ese mito que teníamos de que Chile podía jugar de una sola manera, que acá hay 11 jugadores y nada más, que el recambio no existe, que es una pérdida de tiempo, que Rueda está administrando y no imponiendo. Yo creo que este partido con Colombia fue la demostración absoluta de todo eso. Están brillando Pulgar, está brillando o está sobresaliendo Maripán, nos está dando confianza Arias, están entrando, entra Pablo Díaz, entra Opaso, démosle el crédito a quien se lo merece también. Y hay jugadores que están desarrollando su máximo potencial, a pesar de que físicamente a lo mejor no está. Alexis, claro, que venía de una campaña espantosa. Y eso tiene que ver mucho con y Fernando lo sabe mejor que cualquiera, tiene mucho que ver con cómo el entrenador te hace sentir también en esa circunstancia, cuál es la... Porque me imagino que Alexis llegó, claro, él con la gana de siempre, pero no llegó, digamos, así prendido como uno piensa que tiene que estar. Yo creo que ahí hay una labor del cuerpo técnico. Sí, porque el equipo lo llevó claro. A él a rendir. Entonces, se dio cuenta que el equipo estaba funcionando y él obviamente se metió dentro de esta tónica. Y Alexis ha sido un jugador sumamente importante en el desarrollo del juego que está planteando Rueda. Claro, entonces yo creo que todas esas cosas son las que tenemos que empezar a valorar. Obviamente no estamos, yo no estoy diciendo que esto ya se logró y que Chile va a ir al Mundial y que... El fútbol parece que nunca se va a acabar el trabajo, siempre hay que ir evolucionando, mejorando. Yo creo que lo que nosotros teníamos, o yo lo personal, tenía esperanza de ver en esta Copa América, más allá de los resultados, obviamente quería los resultados. Es ver qué está pasando, cuál es la verdad de esta cuestión. O sea, se hablaba tanto de este que llamaba y este otro que llamaba. Pero es que llamó a 200 jugadores. Está bien, pero no, es un proceso de búsqueda. Ahora, profe, usted con la experiencia que tiene, y se la dejo también la pelota a Fernando, no cree, porque yo ayer me di el trabajo de fuimos a trabajar muy temprano con el señor Carlos Soto para ver unas cositas que se vienen de sorpresas en Radio Touch, pero después a escuchar el programa. Y hay muchos que dicen, como dice Fernando, tengo que compartimos, porque nosotros, yo por lo menos, nunca me he dado vuelta la chaqueta de la opinión y la sigo manteniendo, pero que Rueda al final cede un poco con respecto a los jugadores que venían, al sistema que venía, que él interviene la mano, pero que de todas estas pruebas que intentó hacer, con mucho discurso y mucho error en la parte comunicacional, hoy día se frena un poco, dice, a ver muchachos, en realidad, si me lo están diciendo, porque ayer había un periodista, no recuerdo quién es, que dice, no es... que le haya hecho caso al periodismo, pero sí en algún momento él inteligentemente se iba a haber dado cuenta que muchas cosas de las que se le dijeron o de las que probó no funcionaron. Es que no sabemos, es que yo ahí no, ahí discrepa. Discrepo porque yo no sé efectivamente si Rueda pensaba algo y cambió radicalmente porque alguien le dijo, porque lo que pasa es que hay mucho de acá de nosotros de decir, son los jugadores los que arman este equipo. O, ya lo que me parece ya absolutamente inconsistente, es decir, que la prensa o los comentaristas le están haciendo el equipo a Rueda. O sea, yo creo que esa cuestión desde ya es una falta de respeto y una estupidez. Efectivamente tenemos que pensar que Rueda ha evolucionado también, porque va conociendo más el equipo, va conociendo más a los jugadores. Él empezó, hay una de las cosas más claras y categóricas, cuando él empezó con Medel de volante, ¿se acuerdan? Sí. Era algo que yo me acuerdo. Pero Medel le dijo que no quería jugar. No, está bien, pero él lo probó porque él quería una saga más alta, ¿se acuerdan? Claro, quería Medel, dos torres. Claro, hasta que llegó el momento en que no, que Medel no quiso, no quería, no se sentía bien. Bueno, y él fue capaz de trasladarlo, porque efectivamente se dio cuenta que... Ahora, yo creo que el próximo jugador que Saquiro que vaya a poner él, cuando Medel se empiece ahí, va a ser alto. O sea, y vamos a llegar a eso. Lo más probable, porque él siempre tiene... Pero él se ha ido moldando. Entonces, yo creo que es sumamente injusto pensar que todos los cambios que él haya hecho es porque ha habido influencia externa. A lo mejor ha habido un porcentaje en que él se ha dado cuenta de cosas que a lo mejor él pensaba. A mí la frase que más me llamó la atención de sus conferencias de prensa, que no estuve de acuerdo mucho en lo que él decía, fue cuando él dice, yo llegué acá y me encontré que hay una generación perdida, que es entre los 24 y los 27 años, que era una generación que él pensaba que existía en Chile, o sea, porque en cualquier lado, digo. Y ese se dio cuenta que no existía, entonces por eso empezó armó a trabajar el equipo con los jugadores con los que venían jugando. Y los de antes, claro. O sea, los que tienen hasta 24 años. Claro. Entonces, eso para mí es un elemento importante. Que
Yo creo que Rueda, después, tal como dices tú, de todo este proceso de probar gente, se empezó a dar cuenta que efectivamente no había un recambio grande, importante como para incorporarlo a la selección. Recambio, yo digo, este le pasé la camiseta como a Pulgar o a Maripán y estos han respondido. Cuando uno ve jugar a Chile contra Colombia, uno dice, este equipo lo he visto otra vez. Esta forma de jugar la he visto otra vez. La vi en la Copa América, la vi en la Copa Centenario. ¿Por qué? Porque son, la mayoría son los mismos exponentes. Sí. Entonces, ellos tienen una complicidad tan importante y tan grande que cuando Colombia lo empieza a presionar, ellos empiezan a jugar por banda, del medio. Hay, en un momento dicen el tiki-taka, que hay un momento en que toca y toca y toca y parece que se conocen desde el barrio. Nosotros en el programa en DirecTV hicimos análisis en pantalla. Y Chile triangulaba, tocaba, la pelota la cambiaban de un lado hacia otro, llevaban a Colombia hacia un lado y todo. Y eso por un conocimiento que ellos tienen. Aran y con Isla por ese lado se conocen de memoria. Y uno dice, pero ¿cómo no lo logran controlar? Sí. Eso es lo que a mí me parece más extraño. Cuando la pesca la pelota Alexis y va a encarar al tipo y viene Bocellor con un tren por el costado, jugada establecida ya hace mucho tiempo de Chile, que en la zona de volante logren quitarle la pelota a un equipo colombiano es complejo. Los colombianos tocan muy bien y esa era una zona fuerte donde Barrios, puntualmente voy a nombrar a unos Barrios que venía siendo un volante central espectacular. Claro, de lo mejor. Barrio errático, equivocado, mal posicionado. Y eso en el fondo es producto de que Chile tiene una forma y un sistema tan adquirido que cualquier jugador, no digo cualquiera, que tenga las condiciones adecuadas va a entrar y va a rendir. Entonces, Alexis, lo pusiste, por ejemplo, en la posición que fuera por banda, que es lo que yo pedía, lo dije aquí, que fuera por banda, para que él fuera el mano a mano y Bocellur pasara. Se dio. Por el lado de Isla, se dio. Entonces, estamos hablando, Alexis, Bocellur, Arangui, Isla, son jugadores que llegan jugando prácticamente 10 años juntos. Sí, se nota mucho en el tándem que hacen. Sí, pero una sola precisión, pero en la última etapa de Pizzi, por ejemplo, cuando veíamos a un Alexis desordenado tácticamente, y hablábamos de eso, o decíamos que Vidal tampoco era un jugador que jugaba para él y no para el equipo, ahí es donde yo te hago la precisión, o sea, ahí es donde está la mano del entrenador. Sí, ahí es donde está la mano del entrenador. Entonces, démosle el crédito a Rueda. Porque a Pizzi no pudo hacerlo. O sea, tenía a los mismos jugadores, tenía a los mismos jugadores que habían ganado la Copa América dos veces, y no fue capaz de construir eso, por lo menos en la eliminatoria. Sí. Y Chile queda eliminado. En cambio, Rueda sí lo fue. Entonces, ahí es donde está el mérito del entrenador. Estoy de acuerdo. Hay un liderazgo importante. Yo siempre he puesto como ejemplo el caso Vargas, que estuvo relegado en un sarcófago un año. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a él le advirtieron que esta selección había muchos actos de indisciplina. Entonces el gallo dijo, perfecto, cayó en indisciplina, lo margino completamente. Y le da al resto... Y le pega, golpea la mesa y dice, muchacho, el que tenga un acto de indisciplina, yo lo voy a marginar completamente. Y lo cumplió y eso te ha dado consecuencias. Ahora, que él se dio cuenta que Chile no tenía gol, tuvo que llamar a Vargas, yo no lo critico por eso. De verdad, porque el tipo ya cumplió la sanción que debía cumplir y lo metió a un equipo que, vuelvo a insistir, él se dio cuenta. Y Vargas era parte de ese ADN, que de ese conocimiento era, que dices tú. Claro. Vargas de repente queda aislado completamente en arriba. ¿Se han dado cuenta? Que él deambula, pero hay cualquier pelota que le quede con cierto espacio, Vargas te liquida. Muchachos, le vamos a pedir a Carlos Soto y al señor Matías Gálvez que hagan el repaso por nuestros auspiciadores. Y acá voy a partir con el profesor Ricardo Muñoz. Qué increíble de repente que lo que son las redes sociales, y yo vuelvo a decir que en redes sociales, por el horario no le voy a ocupar la palabra que pienso decirle a muchos de los que escriben en Twitter, pero de verdad que están estos que son los que están tapados, los que están escondidos, que se ponen una chapa, un apodo, el arroba tanto, y que critican y malo, y Astengo es un tal por cual, y Edgardo Díaz es un hijo de esto, y Gilbert también participa y así todo con todo el mundo. Yo estoy en contra del Twitter por eso, porque me gustaría que fuera con nombre de amigo. Si Fernando Astengo quiere criticarlo a Gilbert, que diga arroba Fernando Astengo comprobado, bueno, dígale a Gilbert si le quiere decir, si no tiene la situación para acercarse por redes sociales y seguir con la verdad. El hombre en pantalla, el que está acá atrás mío, es verdad, está a kilómetros, no años, pero a kilómetros de lo que es Claudio Bravo en el juego con los pies, por ejemplo, que son diferentes, muy diferentes. Es atajador, ha tenido algunos nerviosismos, y acá parto con usted, profesor, porque ha recibido muchas cosas, y ayer, o tras el viernes, tras el partido, dice, se nos emocionó Arias, recibo muchas puteadas y solo espero que esto termine bien para que eso pare. Después de que el profe Ricardo Muñoz hable, estaremos con Guerrero, que tiene mucho red social. Pero
yo leí muchas cosas en contra de Gabriel Arias y de repente parece que hay tontitos que pescan un celular y que tienen acceso en Twitter y no saben que detrás hay un jugador, hay una familia, hay hijos, hay un reconocimiento, hay un prestigio. Ahora, hombres inteligentes como Gilbert, como Astengo, y me incluyo, no le damos bola y no pescamos lo que son muchas veces redes sociales, pero igual hay una repercusión. Y me parece que de repente hay que tener un poquito de criterio. Y como es anónimo, cualquier tontito va y escribe lo que quiere, y Arias salió a un poco a botar la mierda que tenía dentro de todo lo que le habían dicho. Yo pienso, como bien dices tú, Cardo, que esa gente que escribe y se esconde detrás de un Twitter, es fácil escribir en las redes sociales. ¡Qué fácil! Es muy fácil. Para mí, esa gente es mediocre. Para mí es mediocridad misma. Yo, la verdad, que no siempre de alguna manera me explayo de esta forma hacia las personas. Yo no tengo derecho a hablar de nadie. Pero la forma en que están ocupando estas redes sociales para herir, porque en el fondo hieren no al jugador, hieren todo el entorno a ese jugador, personas mediocres, que no tienen mayor nivel, ni yo creo que no tienen uno de frente. No, y además que se te da, que se te junta, y aquí le paso la pelota a Gilbert, que se junta, que usted escribe, pero usted escribe con nombre y apellido. Y la columna cuando va y mata, o va y alaba, o va y critica, o va y dispone o predispone, va y dice Sergio Gilbert, no le gustó esto, Sergio Gilbert le gusta esto, Sergio Gilbert opina esto. Pero acá en las redes sociales, y usted también tiene sus redes sociales, y también dice Sergio Gilbert, pero acá lo de Arias yo lo encuentro interesante. Ahora, ayer un periodista también dijo, se emocionó porque le preguntan justo en el postpartido. Tal vez le preguntan al día siguiente en el entrenamiento y no dice nada, no vota nada, porque obviamente también influye el estado anímico en el momento que te hacen una pregunta. No, sin duda. Sí. Ahora, yo creo, como dice Ricardo, que fue una liberación también de Arias en el momento. O sea, él, yo creo, lo tenía atragantado, lo que lo iba a decir en algún momento. Y yo suscribo la definición de cobardía, de mediocridad de quien lo hace. Ahora, este es un tema mucho más profundo. O sea, el tema de las comunicaciones a través de las redes sociales es un temazo, digamos, que está delimitado con la ética, con la forma de comunicación. Nosotros los periodistas estamos hoy particularmente preocupados, porque hoy cada una de las personas se cree, puede hacer la pega del periodista, claro. Porque puede decir lo que quiera, puede dar una información incluso falsa, digamos, la famosa fake news, y nos deja todos, digamos, como que somos los que no somos capaces de encauzar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que haber alguna regulación, algún tipo de regulación, y sí, claramente, pero tiene que haber, por lo menos el tema se tiene que poner en la mesa, tiene que haber algo que logre que estas personas, porque son delincuentes, es decir, si tú vas... Para mí es tan fácil, profe, que tiene que ser como cuando uno va y quiere sacar un plan de algo, o un teléfono, o un sistema, o una tarjeta. Tiene que haber de una vez por todas un sistema para que la gente que quiera opinar en redes sociales, porque muchas veces incluso entre mismos compañeros o entre gente del medio que están en distintos diarios, ya han salido temas y han salido cositas que uno de repente le dan para pensar que del anonimato lo matan a Gilbert porque no le gusta a Gilbert, y con eso... Uno no tiene que participar del tema. Yo ayer conversábamos acerca de esto y yo decía... ¿Por qué constantemente están mirando las redes sociales sabiendo que te están haciendo bolsa? Yo veo un comentario malo acerca de mí, viejo. Lo omite. No le doy más bola a las redes sociales. ¿En qué sentido? En que la familia le transmite área. La familia le transmite área. Entonces, si ellos, yo no digo que no sean inteligentes, ¿entiendes? Por sería falta de respeto. Pero la familia tendría que guardar silencio. Él está cumpliendo una pega que es súper estresante. Está jugando una Copa América, está reemplazando a Bravo. Entonces, por razones obvias, aunque juegue bien, lo van a criticar. Sí. Entonces no tiene opción. Por lo tanto, la familia debería marginarse, porque ya tenemos ejemplos claros que la familia se metió en la selección y quedó la hecatombe. Por lo tanto, él debería marginarse. Y el día de mañana decir, bueno, a ver... Sí, no, ¿qué pasó? Yo comparto, pero tengo algo y le voy a volver a preguntar a Gilbert. Yo entiendo que uno de repente tiene que salirse. ¿Cuál es el problema? Que los mismos periodistas que están en Brasil, en la bajada del bus, ponte tú, hasta la entrada del hotel, puede ser que los jugadores no tengan ganas de leer. Yo, de hecho, vi un reportaje al doctor Sócrates. Maravilloso, impresionante lo que hizo después, que lamentablemente murió por temas de alcoholismo y muchas cosas más, pero que en algún momento hablaba de lo que a los jugadores les importaba o no les importaba leer en concentraciones. En este caso puede ser que los chilenos no se preocupen del tema de área, pero lamentablemente te bajas del bus y te va a llegar igual, porque el periodista de cualquier medio que leyó estas redes y que está pendiente le va a meter el micrófono: oiga, Arias, ¿qué piensa de esto? Claro, ahí está la posibilidad de que el jugador vaya con el audífono y siga largo, pero es difícil extraerse de todo esto que sale en redes sociales. Ahora le voy a pasar al siguiente tema antes que me responda. Miren lo que dice Gary Medel, pasa todas las
facturas y se desahoga también con la prensa de Chile, que nunca creyó en este proceso. También los muchachos, le llegó todo lo que dijeron muchos medios y nosotros fuimos súper conscientes y coherentes con nuestras opiniones. No nos gustaban muchas cosas de Rueda, decíamos los parabienes, no matamos, no filtramos, no sacamos cosas. Y aquí está la respuesta de Mel también, que dicen que le pasa un poco la cuenta a la prensa con sus declaraciones. Sí, claro, a mí me encanta que los jugadores digan, estamos tapando la boca porque quiere decir que están ganando. O sea, ya, a mí nunca me ha inquietado, digamos, eso. Y ojalá todos los equipos chilenos nos taparan la boca a los periodistas. O sea, a mí eso me encuentro. Uno tiene que aprender a convivir con el periodismo, o sea, siendo futbolista. Pero yo no encuentro dentro del folclore de la cuestión. O sea, yo no me siento menoscabado porque yo haya hecho una crítica y después, no, te estamos tapando la boca. No, me da lo mismo. Pero, ojo, es que cuando tú hablabas de eso de las redes sociales, que es una. Ojalá sacar también a la gente que está en tu entorno, pero tú ves que el mundo hoy va a eso, la comunicación que tienen ellos, que son jóvenes, no son millennials, pero son jóvenes, que están encontraron en las redes sociales su Facebook, Instagram y Twitter, claro, su forma de comunicación en muchas cosas. Si ustedes ven a los futbolistas hoy, se comunican así. Durante la Copa América, ¿cómo hemos recibido las cosas que de Jorge Valdía? Por ejemplo, Jorge Valdía se ha convertido en un comentarista de Twitter, claro. Precisamente porque ve esta red social como la posibilidad de hacerlo. El propio Claudio Bravo lo hace, lo ha hecho. Entonces hay una comunidad, digamos, una generación que ha encontrado en las redes sociales, en Instagram, en Twitter principalmente, ya en Facebook no tanto, pero en esas dos redes, la posibilidad de decir lo que quieren sin desahogar los problemas que tienen en su casa, en el trabajo, mala onda. Y no tener que responder a cuestionamientos cara a cara, por ejemplo. Es decir, todo lo que dice, porque si tú dices, a través de, estamos tapando la boca a los periodistas y salgan y me den en su Instagram o diciendo eso, o tú no tienes la posibilidad de, salvo si tú quieres entrar en la dinámica de él, o sea, empezar a cuestionarlo. Por las mismas redes. Pero ellos no, como saben que no van a tener respuesta, digamos, no tienen que dar una respuesta mayor, usa las redes. Sí. Entonces cuando tú dices que claro, los periodistas estamos esperando que bajen del bus para enrostrarles lo que dijeron en las redes, a lo mejor, claro, no es la mejor manera de trabajar, pero es la forma en que ellos están planteando este tema. El tema lo están planteando ellos también, a través de las redes sociales. Entonces el periodista, malamente a lo mejor, y en eso estoy claro, ha circunscrito toda la relación a las redes sociales también, y eso no puede ser. En eso estoy de acuerdo. Por eso digo que es un temazo este, es un temazo. Mira, y hablando de redes sociales, el señor Guerrero, pues que está triste, pero acá en la alegría del programa le ha de volver Colombia en el camino. Pero son cosas que pasan, maestro. Sí, no tenemos. Ana María Araya manda saludos, buenas tardes, feliz lunes. Angie Beltrán también, feliz lunes con toda la fe para el miércoles. Cristian Orrego dice, el penal de Suárez no lo vi por falta de entrenamiento, sino por cansancio y desgaste del partido, que también es un factor decisivo. Y con respecto a lo que estábamos hablando ahora, tenemos el comentario de Daniel Erices, que dice, buenas tardes, Arias no dejó fuera a Bravo, ahora es quien ataja y hay que apoyarlo. Lo que sí tiene dificultad para jugar con los pies. Y comenta Cristian Orrego, dice, Edgardo, totalmente de acuerdo con el tema que has planteado sobre Arias. Estos ineptos que se esconden detrás de un dispositivo para insultar a él y a su familia es un acto cobarde, cero visión o analogía de fútbol. Es un poco de respeto, muchachos, por el jugador, por la persona ahora. Y yo entiendo a Hielo porque a mí me encanta, no porque estamos compañeros. Yo el respeto que le tengo a Sergio Gilbert, leo sus columnas, lo puedo compartir con él acá. Es un tipo que si el día de mañana tiene, y lo hablaba muy bien usted con Astengo. Usted con Astengo es un ejemplo de que cuando tuvo que conversar con él, o lo pudo entrevistar o conversaron con los jugadores grande que tuviste, fue con el micrófono en mano. Y hoy día eso debería ser volver a hacer el trabajo de lo que nos gusta a nosotros, el periodismo de verdad, lo que hace Gilbert, lo que hacía Villalta, que son parte del panel. Pero hoy día aparecen muchos, y con este tema de las redes sociales es un poco complicado y de repente perjudican, o lamentable como le pasa a Arias, que sale o tiene que salir a decir que se bota un poco este tema que tenía. El señor Matías Galvez, próximo tema en puerta, y hacemos otro repaso con nuestros auspiciadores, maestro. Estamos avanzando, dice, bueno, le pasó la factura a Medel y dice acá algo muy interesante, me gusta porque de partida habla de crack. Dice, crack, la notable táctica de Charles Aránguiz en la barrera chilena ante Colombia. ¿Vieron la foto? Sí, pero eso es mérito también del entrenador. Otro mérito del entrenador. Mira, sí, bájame un poquito para que la gente lo vea y de ahí me saca la foto solamente y me lo enfoca a Gilbert. Ahí está. Está de moda. Mira. Sí, lo hizo Venezuela también. Sí. No, pero eso cuando, claro, o sea, uno tiende a agrandar también a lo que hizo Charles. Imagina, pone a uno de los más chicos,
Además, sí, pero eso es trabajo de Rueda. Y eso, claro, pero eso es Rueda. Sí. O sea, porque además no se nota ahí, pero además va con las manos atrás, porque hay un montón de situaciones. Porque te puede pegar en la mano, entonces. Pero ahí está el trabajo. Cuando dicen el trabajo de la semana, ¿eh? Claro. Eso es. Po. Fernando Astengo, le va a hacer la pregunta a usted ahora, defensor. Estas cosas son, para mí, son nuevas. No, sí, no, son nuevas. Cada vez se van a ir integrando más cosas, claro, para tratar de que el rival te haga daño. Porque obviamente hay, esta es otra alternativa que apareció. ¿Sí? Que cuando salta te tiran la pelota por abajo. Entonces tienen que protegerse de alguna manera y Arangui está ubicado en esa posición por algo. Increíble. Claro. Y además, claro, como ahora no tienen la contrabarrera. Claro. Seguramente, claro, ahí el pobre tipo que está abajo, ahí como Charlie Arangui, hubiese recibido patadas. Claro, claro. Ahora no, ahora puede estar. Y se fijaron también que en el partido con Venezuela-Argentina, Venezuela trató de hacer el famoso trencito que hicieron los ingleses, sí, le salió pésimo, digamos. Pero igual, o sea, son cosas que se están dando. Yo no sé si son efectivas. Van, pero en el tiempo van a seguir apareciendo una serie. Muchachos, tenemos redes sociales y después el tema que viene a continuación lo encuentro tremendo. Ojalá que sea solamente un estúpido que dijo y saca las cosas que sacan, porque en el fútbol y en Colombia es un recuerdo negativo y nefasto del fútbol mundial. Voy con Guerrero y vuelvo con el tema. Sí, Raúl Álvarez Rodríguez pregunta: me gustaría preguntarle a Fernando Astengo si los dimes y diretes respecto a los premios desconcentraron un poquito al equipo en la final del 87. A ver, fue una situación bastante delicada porque se trataba de que si viajábamos o no viajábamos, entonces era súper complicado. Porque fue antes del claro, viaje. No, sí, fue un día antes, sí, una noche antes prácticamente. Entonces, obviamente tuvimos discusiones, se levantó la voz, hubo algunos folclorismos incluso, hubo amagos de pelea. De huelga. Claro, porque no era huelga, sino que en el fondo... Ya habían varios que eran buenos, sí, para... Había muchos jugadores con carácter ahí, entonces se hablaba... Habíamos muchos jugadores con carácter. Se dividió el tema y bueno, hablamos al final y tratamos de convencer y los convencimos a los que no querían viajar, porque yo vuelvo a insistir, y lo he dicho, era una vitrina sumamente importante para muchos jugadores que no tenían ninguna posibilidad de jugar en el extranjero. Entonces, obviamente iba a estar lleno de representantes o gente observando el fútbol, que a lo mejor le podía gustar. Sí. Entonces, era una oportunidad. Yo estaba jugando en Brasil, entonces yo decía, si yo tuve la oportunidad, y aquí se puede dar algo que le sirva a algún compañero, vamos. Y yo les dije, incluso yo y varios dijimos, nosotros resignaríamos a no recibir premio, porque jugar por la selección es un honor y un privilegio. Qué increíble. Obviamente, obviamente uno... Es parte del fútbol que uno reciba premios por jugar un torneo internacional. Pero no nos afectó, fíjate. No nos afectó. Como equipo ya entrábamos a la cancha y éramos un equipo de mucha complicidad, de ser buenos compañeros uno con el otro. Pero fuera de la cancha sí, había silencio entre un grupo y otro. Estaba dividido. Bueno. Donde no hay silencios y donde es nefasto, de verdad que... Y acá voy a partir con Astengo también, porque Astengo es jugador y Astengo es defensor. El 94, Colombia le ganó... El 93 más bien en la recta final o al principio del 94, tengo la duda de la fecha exacta, pero Colombia le gana 5-0 a Argentina en el Monumental de River. Sí. Y viaja a Estados Unidos. El 5 de septiembre del 93. 5 de septiembre del 93. Mira, qué buena. ¿Por qué se acuerda tanto, profe, de la fecha? Porque 5 de septiembre es mi cumpleaños. ¡Opa! ¡Qué lindo! 5 de septiembre. Mira. Bueno, buen dato, ya lo saben. El 5 de septiembre es la celebración. 5 de septiembre del 93, Colombia 5, Argentina 0. Ese fue el equipo que jugamos nosotros en la Copa de América. Claro, sí, ese viene con pero estaba el equipo era monstruoso. Estaba en la defensa en ese momento Andrés Escobar. Y Andrés Escobar tuvo el infortunio en el fútbol con una Colombia que en ese tiempo, con la mafia que había en Colombia a nivel de país y la droga y lo que generaba la droga, habían apostado millones de dólares, porque después de ganar a la Argentina, previo al regreso de Diego Armando Maradona, se pensaba que Colombia era campeón del mundo y que le pasaba por arriba a cualquiera, con Valencia, Valenciano, De Ávila, Asprilla, Freddy Rincón, estaba el pibe Carlos Alberto Valderrama y se me olvidan algunos más por ahí, pero era un plantel tremendo. Higuita no va al Mundial porque venía de un proceso, una salida de temas judiciales con Raptor. Estaba Oscar Córdoba. Pero bueno,
Lamentablemente, cuando bajan del avión, Andrés Escobar fue a bailar una discoteca y le metieron creo que 16 o 17 balazos. Hoy día, William Tecillo recibe amenazas a través de redes sociales, a través de muerte. Lo encuentro tremendo. Acá donde el trabajo de las policías de Colombia, y si tienen que pedir la ayuda al FBI de Estados Unidos, que se lo piden, y si la policía del resto de los países puede colaborar, no puede ser posible que en un deporte, que en algo que es un juego, las mafias sigan manejando y amenazando a los jugadores y amedrentando. Porque aquí ya hubo un caso en Colombia también con un defensor que por cometer un autogol contra Estados Unidos, que si no me equivoco jugaba Alexis Lala, Balboa y Tony Meola, si no me equivoco, y le terminó costando la vida. Esto es tremendo. De repente la gente como que lo ve, no, dice amenazas por redes sociales. La vez pasada no lo amenazaron, la vez pasada le pusieron un fusil al frente y le metieron 16, 17 balazos. Fernando Astengo. ¿Sabes qué? Cuando pateó el penal afuera, yo le dije a mi hermano que estábamos viendo el partido, este muchacho la va a pasar mal. La va a pasar mal en Colombia. Tremendo. Se lo van a enrostrar y ojalá que no aparezca ningún loco desquiciado y obviamente trate de hacerle daño. Pero es que hay gente que se lo toma tan a pecho el tema del fútbol, que la verdad de las cosas es que se desequilibran mentalmente. Y ante una situación, ante una eventualidad, por ejemplo, que él vaya a una discoteca a bailar, van a decir, uy, este tipo no le interesó nada no haber pateado el penal porque nos dejó fuera de una Copa América que suponía que nosotros éramos favoritos. Entonces, el tipo tampoco se va a poder divertir, el tipo va a tener que estar en su casa, enclaustrado, porque si va, vuelvo a insistir, va a una discoteca y lo ven bailando, en Colombia, tú lo sabes mejor que yo, anda gente siempre con armas. Entonces se puede topar con un tipo que esté borracho, ¿eh?, o drogado. Colombia-México, ojo. Le pega el disparo. Acuérdense de Cabañas. Que sí, lo de Cabañas fue un problema de falda con un narcotraficante, pero que también van y ¡boom! Profesor Gilbert, es tremendo. Sí, yo... ¿Cómo lo ve usted? ¿O yo le doy mucha... lo pongo...? No, es su exacta medida la estás poniendo así. Yo lo que no sé si en el caso de la situación en Colombia particularmente... Tiene que ver también, no sé, tú lo sabes mejor que yo, si tiene que ver las apuestas, por ejemplo, ese tipo de ¿Eso cosas. ¿Eso hoy día, Alvarito, un tema tanto eso, de apuestas? Tristemente, sea, más que... O sea, las mafias siguen existiendo, no es ningún misterio. Pero tristemente se ha hecho ya costumbre, no es primera vez que pasa una situación así. Pasó en la Copa América Centenario, Frank Fabra se mete un autogol jugando con Costa Rica en el mismo estadio donde Andrés Escobar metió el autogol. Tremendo. Y él dijo en conferencia de prensa después, tengo susto. Llegaron amenazas. Carlos Sánchez comete el penal contra Harry Kane en el Mundial. Sí, claro. Amenazas. Equipo en la Liga Nacional sigue pasando. Al año pasado a un jugador de Deportivo Cali lo encañonaron. América de Cali con Atlético Nacional de Medellín, tremendo. Pasa constantemente. Tristemente es una costumbre, pésima costumbre. Pero sí, sobre todo pasa por hinchas que, claro, se engrandece todo, que vamos a ser campeones... que teníamos más, y cae fácil criticar a William Tecillo, es el más fácil criticar del equipo. ¿Por qué? Porque venía, es nuevo en el plantel, en la posición en la que está jugando, no pateó el 9, patea a William Tecillo, todo el mundo piensa que debería patear el 9. Sí, que le preguntan a Cardona después. Claro, y Cardona sale a defender James, o sea, William Tecillo claramente no se le venía en semana, y no se le vienen semanas fáciles, no. Porque lo van a seguir llamando a la selección, y ahora fijo va a quedar marcado. Entonces, una situación que tristemente se ha hecho ya recurrente en Colombia. Queda en amenazas, menos mal. Pero es una motivación, lo que te preguntaba es una motivación de porque hay frustración solamente o porque hay esta mafia también. Por eso yo he escuchado eso lo de las apuestas. Porque yo creo que de repente apuestan, hay esa mafia de apuestas, entonces claro, perdió el penal... Claro. Hay muchas lucas que se pierden, sí, y ahí es donde, no por eso te preguntaba si era más eso o el hecho mismo de creerse con el derecho a justiciar a alguien porque no... Yo creo que es un poco de los dos y pasa mucho también con tema de regionalismo. Aquí no pasa tanto como en Colombia, que efectivamente si un jugador de la costa se mete el autogol, caen todos los paisas, los de Medellín, en contra de él porque él es costeño también. A Tecillo le va a pasar lo mismo. Jugaba en Santa Fe y es de la zona de Ibagué. Entonces todos los bogotanos le iban a caer encima. Pasa por tema de mafia, pasa por tema que se engrandece el equipo y ahí cae también la prensa. Eso te demuestra que el narcotráfico en Colombia sigue presente. Sigue existiendo. Yo te decía, mafia puede ser, no es ningún secreto que sigue. Ya no es público como en el 94, en el 95, pero sigue existiendo. O sea... equipos que siguen en lista Clinton hasta el día de hoy. Ahora, y también con el profe Ricardo Muñoz, porque me gusta la parte que tiene él de la lectura de las cabezas, de la inteligencia, lo que viene con Perú. Paolo Guerrero,
Este Perú tiene sangre, garra y huevos. Podemos ganarle un clásico a un Chile duro y difícil. ¿Cómo se trabaja? Porque, a ver, Perú entra por la ventana. Partamos por ahí. En un Perú que pierde 5-0, que ya en Perú lo daban por eliminado. Y que este sistema de Copa, que ayer también en un canal de cable, analizan cómo el sistema, cómo es tan fácil de repente para algunos clasificar sin tener los méritos. Y Colombia mismo se va con 3 partidos invictos y sin recibir goles. Pero, bueno, el fútbol es así, el reglamento está hecho y usted cuando va a participar sabe que es así. ¿Cómo se trabaja este partido por un lado para entender? Porque ayer también periodistas nacionales dijeron, ojo, entiendan muchachos, acabamos de criticar a los pelotudos que amenazan de muerte a un jugador por un autogol. Esto es un partido de fútbol. Las guerras y las discusiones y las diferencias de territorio entre Chile y Perú pasaron hace 150 años. Preocupémonos de alentar, vean en los mundiales que están los hinchas juntos sentados uno al lado del otro, que es una hermandad. Acá hasta tengo que le gusta Colo Colo y Gilbert también que le gusta otro equipo y está acá un compañero colombiano y está el profe. Estamos compartiendo una vez por todas. Es un partido de fútbol y no es una guerra entre Chile y Perú. Ahora hay que trabajarlo porque yo por lo menos quiero ganarle a Perú. Si no es una guerra, pero les puedo decir a los hermanos peruanos, porque son hermanos peruanos, sí, de que se están encontrando hoy día con 11 guerreros. Y esos guerreros están en un camino que se llama el Buchido, que es el camino del guerrero. Y hoy día en el fondo cuando uno habla desde la teoría oriental, ¿no es cierto?, de la cultura oriental, tiene que ver justamente con lo que cuando los samuráis salían a combatir en su día a día, ellos no decían yo quiero hacer tal cosa. Cuando ellos decían yo lo voy a lograr, ya lo tenían hecho. Hoy día la gente de la selección chilena, ustedes los ven, lo decíamos delante, están todos súper, súper preparados y motivados y ya tienen la mirada puesta en la final. Eso está claro. Y desde el punto de vista del equipo, que lo hablaba también Edgardo delante, hoy día están trabajando en equipo. Se han dado cuenta que de verdad hoy día es un equipo así extraño. Yo sigo mirando a Alexis Sánchez solito, pero es parte de un equipo y hace muy bien su trabajo. Y la gente hoy día también está dispuesta a eso. Lo que me llamó la atención también es que hoy día el líder que nosotros tenemos, que es Rueda, y cantó la canción nacional, ¿lo vieron? Sí. Uh-huh. Y si ustedes analizan, eso habla también de un gallo que es preparado, un gallo que está profesionalmente preparado para hacer su pega. Si lo hace bien o lo hace mal, ya es un problema técnico. Pero hoy día también habla bien del estudio que ha tenido con nosotros. Ninguno de los otros que hemos tenido extranjeros se ha aprendido la canción nacional. Salvo Caputo, sí. Okay, Caputo, que bueno, Caputo es chileno, digamos. Sí, claro, había muchos años en Chile. Sí. Pero de los otros que hemos tenido, siquiera me acuerdo de Borchi que haya cantado la canción nacional. Nelson Acosta balbuceaba. Algo así. Sí. Y desde ese punto de vista, lo que yo veo hoy día. Como era Nelson Acosta. Lo que yo veo hoy día, de verdad, es un equipo muy cohesionado, muy motivado. De verdad que todos los jugadores están rindiendo al máximo lo que ellos pueden dar. Y de alguna manera, los cambios tampoco van a afectar mucho. Yo decía lo que te seguían antes, Sergio. Cuando tú ponías a Pablo Díaz, que lo tenemos ahí en la... De verdad que me gustó cómo juega, me gustó, se entregó entero, mostró su calidad. Y cuando entra el otro chico Colo-Colo, Opaso, exactamente, sí, claro, lo mismo. Sí. O sea, es como que no se notaron los cambios. Es verdad. Y eso habla muy bien del recambio que se ha generado. Bueno, le quiero responder. Dice Rodrigo Leal, dice, ahora dicen, se nota el trabajo de Rueda, excelente. Que bueno, no seamos hipócritas, me incluyo, dábamos por muerta la selección. Estimado, acá en este programa, una de las cosas de leerlos a ustedes, de sacarlos conversaciones, porque está todo bien hasta cuando dice no se hagan los, y entiendo que es los huevones. Acá no nos hacemos los huevones. Acá nosotros hemos dicho y hemos alabado. Algunos no estábamos de acuerdo con el trabajo de Rueda, no nos gustaban los cambios que estaba haciendo. Hoy día siempre, ayer y hoy, dijimos, queremos que le vaya bien a la selección. Nosotros, yo soy chileno y quiero que la selección gane. Eso no quita que en un panel donde usted mismo está escuchando el programa, podamos decirle y contarle la gente cuál es la opinión de hombres expertos, hombres que jugaron por la selección como Astengo y como Mauricio Pozo, hombres que han cubierto la selección y lo que ha pasado con las distintas clasificatorias y eliminatorias como Gilbert y Astengo y el señor Caco Villalta, y nos colabora Gerardo Herrera y Andrés Aguilera, puros hombres de fútbol. Acá hoy día no es que estemos diciendo no, está todo bien y se nota la mano. Nos damos cuenta que se nota la mano y hay cosas que así, como en un momento no nos gustaban los cambios, los sistemas tácticos y lo que estaba planteándose dentro de la cancha en partidos amistosos que Chile no jugaba nada, hoy día valoramos que se esté jugando algo. Esa es la gracia del fútbol, de poder discutir, opinar y debatir. En Radio Touch escuchamos y después opinamos. Próximo tema en pantalla, lo tenemos ya a el señor Carlos Soto, que nos tiene cositas. Hablamos de lo de Paolo Guerrero. ¿Tenemos algo más de redes sociales, Alvarito? Sí, por supuesto. Andrés Morales dice, Perú perdió 5-0 con Brasil y Uruguay con Uruguay 3-0. Hay que respetarlo, pero es el equipo más abordable que nos pudo haber tocado. Sin Farfán no tienen mucho poder ofensivo y defensivamente están muy desordenados. Van a salir recordando el 3-0 en Miami. Pero si Chile maneja el medio campo, tal cual que lo hizo con Colombia, lo va a desmontar en el partido. Perfecto.
El colombiano Wilmer Roldán. Hacemos otro repaso con nuestros auspiciadores. Profesor Gilbert, con Roldán no es muy fácil la cosa, pero es lo que nos tocó y hoy día será el que arbitrará la semifinal entre Chile y Perú. Dice la Conmebol, oficializó a los árbitros para el Clásico del Pacífico y el Superclásico Sudamericano entre Brasil y Argentina para las semifinales. Roldán es el que nos toca a nosotros de cara a lo que será este enfrentamiento que nos podría llevar a una tercera final consecutiva. Sí, yo he leído algunos comentarios que dicen que qué extraño que Chile elimina a Colombia y viene un colombiano a arbitrar. Yo creo que como se están dando las cosas, tenemos que ver quién está en el VAR, ¿no? más que el árbitro central. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí veremos, digamos, porque el árbitro central le dicen lo que tiene que hacer, así que no me incomoda. Yo creo que Roldán es un buen árbitro y está, como todos los árbitros sudamericanos, hoy bajo la... Están amparados por el VAR. Van amparados y en algunos casos se refugiados en el VAR. O sea, sí, hacen todo, digamos, de acuerdo a lo que dice el VAR. Así que no me inquieta mayormente. Perfecto. ¿Astengo, Roldán a cargo del partido? No, la verdad. Es que en realidad el León jugaba con el que le pusieron al frente. ¿Te arbitró Castrilli? Sí. Mira. Fue del terror. Del terror, tú le ibas a reclamar algo. Y la Molina, perdón. La Molina, en algún momento también, que también era de la época. La Molina, que era uno de bigote. Sí. El de bigote, sí, medio crespito, sí, medio ruliento. Pero yo veo que el tema del arbitraje no va a pasar, el partido por el arbitraje, de verdad. Una anécdota de la Molina que me acordé ahora. Me la dijo el Guatón Vega. Epa. Un partido de Colo-Colo en el Monumental, que era contra un equipo brasileño, creo que era Vasco Gama. Y la agarraba y como la agarraba Colo-Colo, no podía. Y que la Morena le dijo: gordo, tírate en la área que te lo cobro. Y se tiró y le cobró penal a Colo-Colo. Porque odiaba a los brasileños, la Morena. Increíble, qué increíble. Bueno, cosas del referato que hoy día vamos dejando atrás y que ojalá que se sigan dejando. Pero anécdotas sabrosas y picantes como esa: la Molina, que era bravo, Castrilli, que era mamita querida, por Dios. Castrilli de la misma época de Imperatore, ¿no? Claro, más o menos. Cuando estaban los que eran los más bravos de acá con los más bravos de allá, claro. Me acuerdo de lo que sí ha pasado, sí, es que, no sé, a lo mejor estoy ajeno al tema, pero en general los equipos, los técnicos no han reclamado cuando se les ha anulado un gol. ¿O ha pasado? No. Porque no, yo lo no. que escuché fue que Eros, que dijo que... No, a Tite. Dijo, se hizo justicia. Tomándolo de una manera tan especial, porque obviamente te anulan dos goles, a Chile también, dos a nosotros, a Uruguay también, sí, tremendo. Uruguay quedando eliminado y los uruguayos como son, pero han aceptado de una manera bien tranquila el tema, obviamente les debe doler, pero el maestro Tavares coloca la pelota al piso cuando dirige, obviamente está dirigiendo Uruguay, y pasan este tipo de situaciones. Un tipo súper criterioso que en el fondo no va a hacer alarde, no, les tocó perder y punto nomás. Así. Bueno, seguimos avanzando. Es Roldán el que va a estar a cargo del partido. Nos quedan los últimos 7 minutos. ¿Qué más tenemos en redes sociales? Rodrigo Leal responde a los comentarios que hicimos aquí en el panel. Dice: no les gusta que les digan la verdad. Son un chiste. No me vengas con nombrar seleccionados que tienes. Ay, no tienen moral. Bueno, eso es la gracia de poder leer a todos los que quieren participar, y como le vuelvo a reiterar. Bueno, dice Reinaldo Rueda: queremos llegar a la final, es el objetivo del equipo nacional, que hoy día, de la mano de Reinaldo Rueda, con este trabajo que hoy día se empieza a notar que trae cosas positivas, puede llegar. Yo lo veo bien aspectado, profesor Gilbert, a Chile frente a Perú. Me parece que tenemos chance de clasificar. Ahora, con los resultados que se han dado en esta Copa, con Uruguay afuera frente a los peruanos, con Colombia fuera frente a nosotros, está difícil dilucidar o dar una opinión certera. Pero por lo mostrado me parece que Chile tiene con qué seguir avanzando. Sí, lo que pasa es que a la hora de las apuestas, cuando uno hace predicciones, después se equivoca, le sacan en cara, todas las cosas. A la hora de las apuestas uno dice, pones a Chile y pones a Perú, digamos, lo que ha mostrado en esta Copa América, y obviamente uno dice, Chile, claro, debería pasar, tiene más fútbol, tiene más variantes, tiene un montón de cosas. Pero ojo, Perú ha llegado a esta instancia, claro, uno dice de rebote, con muchas cosas. Pero bueno, ha superado situaciones y circunstancias bien extrañas lo que estaba jugando. Se le va a Farfán, que es uno de los puntales.
El partido, acuérdense, el partido con Brasil va perdiendo 5-0. Le van a hacer el sexto y la ataja el penal, sí. Digamos, son cosas que van fortaleciendo. Se metieron atrás como nunca contra los uruguayos y les resultó, digamos, como dijo Tavares, dijo, bueno, es parte del fútbol, o sea, y me imagino que contra Chile van a hacer algo similar y van a empezar a fortalecer todo ese tipo de situaciones. Ojo, claro, si el partido se da así, que Perú te hace un gol o no sale el gol, empiezan a ellos mismos a pensar, bueno, podemos, y ahí, claro, llegáis a los penales y puede pasar. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de la otra fase, tienen que jugar 30 minutos más. También, pero eso. Entonces ya no son 90, son muchísimos más. Y me imagino que Gareca está pensando, bueno, el equipo chileno es más, tiene más veterinaria que el mío. Claro. O sea, yo también, no sé, o sea, creo que. Físicamente, Chile se ha visto bien. Sí, se ha visto bien. A mí, el último me llamó mucho la atención. El comienzo del torneo fue, creo que, los más bajitos. Isla, por ejemplo, en el último partido no tuvo esa baja que bajaba en el segundo tiempo y anduvo muy, muy bien durante los 90. Pero hay que colocar todo en la balanza. Además, sí. yo creo que Paolo Guerrero es uno de los grandes delanteros todavía de Sudamérica, pero y quizás del mundo. Tiene 20 y tantos años. Ya. Claro, pero es un tipo que te puede definir un partido. Sí. O sea, el tipo se gana la pelota. Y siempre que no sea Toribio el náufrago. No, pero de repente. Contra Uruguay era una locura el pobrecito. Pero de repente. Al que lo metieron. Así todo se lleva con un chancho al hombro a Ario defensa. Y no digo que a los chilenos sí, pero también uno lo ve en Brasil como peligroso, A mí todavía me gusta mucho. Profesor Ricardo Muñoz, cada vez más cerca, mañana juega Argentina con Brasil, y también por la parte de la cabeza, del trabajo, cómo motivarlos a un Scaloni que hoy día sale otro titular por ahí, que dice que piensa meterle mano al equipo y la prensa le dice que por favor no lo toque, que lo deje exactamente igual. Bueno, Scaloni no le mete mano a ese equipo si quiere llegar a la final. Van a jugar contra el anfitrión, con muchos factores psicológicos que hablan de que, incluso Messi dice que reconoce que no es su mejor copa, y a puertas de jugar frente al anfitrión, bien digo, que perdió 7-0 con Alemania cuando hicieron el Mundial hace poquito, que parece que fue una lejanía, pero hace un par de años atrás se perdieron 7-0 en el resultado más terrible que ha recibido el Scratch en la vida, y es el único pentacampeón del mundo. ¿Cómo se trabaja desde ambos lados? ¿Cómo se trabaja el técnico de Argentina, los argentinos que vienen llegando lejos a los tumbos, porque no ha sido una buena copa, y a este equipo brasileño que ha ido de menos a más, sin lugar a dudas? Yo creo que aquí lo que está trabajando seguramente Scaloni es, más que la motivación, es la capacidad de esfuerzo que tiene el argentino. Los argentinos en general, cuando son guerreros, van a la pelea y se esfuerzan muchísimo y tienen harta garra. O sea, eso, los argentinos son, ¿cómo se llama?, apasionados con su tema. Y por el lado de Brasil tiene la presión por ser el anfitrión, porque en el fondo está jugando bien, no ha jugado mal, pero el último partido estuvo ahí, o sea, lo estuvieron ahí. Y yo creo que Argentina le puede hacer la gracia. Yo le dije antes a los chiquillos, me da la impresión que Argentina sí le puede hacer la gracia a Brasil en su casa. ¿Le hace la gracia? Tengo Argentina-Brasil en casa, ¿no? O sea, por un tema de fútbol, Brasil obviamente es un equipo mucho más cohesionado, tiene más variantes, juega más en equipo que Argentina. Argentina es un equipo que está en un proceso en una búsqueda, diría yo, de un cambio constante, de tratar de que el equipo funcione, porque si uno ve a Argentina, ve situaciones aisladas de repente en el juego. Lautaro, de repente, el Kun, el mismo Messi, que ha hecho una muy mala copa, la verdad, las cosas, que ha sido fácil presa de las marcas que normalmente se las saca. Pero en términos generales, yo creo que si se da un partido normal, yo creo que Brasil debería pasar. Obviamente en el fútbol pasan muchas cosas, que en una de esas pillamos un Messi inspirado, con espacio, y claro, y te cambia el curso del partido y termina Argentina clasificando. Pero da la sensación que Brasil puede ganar el partido. ¿Por qué? Porque no creo que Argentina se meta atrás a defender y a colgarse travesaño. Argentina, por tradición, va a tener que salir a jugar el partido de una forma inteligente, tácticamente lo tiene que plantear bien Scaloni. Pero Brasil, a pesar de que le coloque en situaciones medias complejas, Brasil la solución. Sí, han andado bastante parejos. Ojo, ayer también venía un reportaje de los mejores goles. Messi con unos golazos que le ha hecho a Brasil fuera del sombrero, de adentro del sombrero que les ha sacado. Pero ha sido muy parejo. Lo último, tenemos un titular de Mauricio Pinilla, que a la distancia también le sigue colaborando a los muchachos, ya llegando a la recta final del programa. El productor me cuenta cuántos minutos nos quedan, pero dice Mauricio Pinilla, Red Gol: Arturo Vidal es el mejor volante del mundo. El delantero de Coquimbo Unido sigue siempre en contacto con el King y alaba el aporte del mediocampista al
el rojo de todos. Profesor Gilbert, los últimos segundos del programa. Ha sido alabado Vidal en Argentina. La verdad que alabanzas diciendo y reconociendo que es hoy día el mejor. Los cojones, los huevos que tenía, decía, ojalá lo tuviéramos nosotros. Hablaban en Argentina, en Brasil también. Se ha visto un Arturo Vidal motivado. Y como dice usted, y vuelvo con usted, porque el otro día Gilbert decía, el Vidal que a veces viene a la selección, y que yo también lo dije, era como que él quería las pelotas, él quería hacer las pelotas. Y hoy día ese Vidal, en pos del equipo, ha sido extraordinario. Sí, yo no sé si el mejor volante del mundo, es un poquito exagerado. Aristizábal dijo que era el mejor de Sudamérica. Sí, no, sin duda. O sea, está dentro de un top, no sé, 5, 10, no sé cómo. Pero evidentemente, y sigo insistiendo, que es el mejor jugador que ha habido en la historia del fútbol chileno. Pero sí, yo creo que lo más relevante de Vidal en esta pasada es eso, digamos, el colectivismo que él está mostrando, ese compromiso que está mostrando con el equipo. Y que, claro, él a lo mejor se da cuenta de que no necesita estar en todas para destacar. Pues, y eso yo creo que él lo tiene que entender. Que fundamental. Claramente es lo importante del equipo. Atengo, está entre los mejores 5 volantes del mundo hoy día. El trabajo de Vidal en esta Copa América ha marcado pauta. Ahora lo reconocen todos, en Argentina, en España, en Italia, en Alemania, acá en Brasil. Ha jugado una Copa extraordinaria. Sí, yo creo que sí, tal como dice Sergio. Yo creo que está entre los 5, 10 volantes. Pero yo no me atrevería a decir que es el mejor volante del mundo. Yo creo que, si bien es cierto, es un tremendísimo jugador, y tal como dice Sergio, puede ser a lo mejor el mejor jugador de la historia. Elías lo vimos jugar poco, entonces de repente la comparación es difícil. Pero sí, lo que ha hecho en todo su equipo, lo que ha hecho la selección, lo llevan a estar dentro de un grupo selecto en el mundo. Perfecto, estamos llegando al final. Profesor Ricardo, un placer como siempre compartir con usted. Estaremos analizando también mañana lo que viene entre Argentina y Brasil día martes, y el martes también esperando lo que será el miércoles, análisis completo de Glos Extraordinario con el panel y con los muchachos, lo que viene de Chile. ¿Algo me quiere decir? Cuénteme. Quiero mandar un saludo, ¿eh? Por favor, aquí, por pantalla abierta. A mis dos hijas que están hoy día de cumpleaños, sus 31 años. Epa. Un muy feliz cumpleaños, Camila, Pamela, su papá que las ama mucho. Ahí está, para ellas también, pero para bienes, porque son parte de el equipo. Profesor Gilbert, ¿nos vemos mañana o no? No, el miércoles. El miércoles con Gilbert analizando. Al León lo veo mañana, a Guerrero lo estoy viendo siempre. Felicitaciones. ¿Sabes con Kiko hoy día, no? Sí, a las 8:30. 8:30, a las 8, con Maldito Diego y con Nano Godoy. Perfecto, muchachos, somos www.radiotal.cl. Será hasta la próxima. Atrás de los controles, el señor Matías. Un aplauso para Galvez, que hoy día se lució en el debut en el doble amarilla. Y por supuesto, como no, al señor Carlos Soto, el mejor productor de Latinoamérica. Y el mejor vestido.